Sí, la idea era justamente que nada, que no lo supiera, a ver, queríamos saber cómo funciona, ¿no? En una situación que puede pasar en cualquier momento. Así que creo que respondieron todo rápidamente, de acuerdo a lo que me dicen, tanto estuve hablando con Edgar, con Roleri, el corte de tránsito, los bomberos, las ambulancias, realmente rápidamente acudieron, en muy poquitos minutos estuvieron acá. Así que bueno, se montó la carpa sanitaria rápidamente también, así que la verdad que, bueno, es una satisfacción para nosotros ver que esto está funcionando y que en caso de que sea requerido de verdad en algún momento, todo funcionar perfectamente, ¿no? Claro, esto, Emilia, además, ¿cuál es la respuesta de distintas fuerzas, es decir, policía y demás, y también de los entes participantes en cuanto a inspección y toda la tarea que se hace en el alrededor, ¿no? La contención de la gente y demás. Exacto, sí, todo, en realidad todo el mundo sorprendido, incluso algunos se lo tomaban en serio, realmente preocupados, los vecinos y demás por el supuesto accidente. Pero bueno, se vio un despliegue muy importante realmente, que nos sorprendió a todos. Sinceramente, yo pensé que iba a ser un simulacro, bueno, digo, a ver qué pasa, pero realmente vimos llegar rápidamente las ambulancias, que no estaban avisados, obviamente estaban en su puesto de trabajo, pero no estaban avisados. Y con la realidad que nos contaba José, que en este momento tenemos el subroom, está totalmente saturado porque hubo un accidente acá en Castro realmente grave, la guardia está con mucha gente, así que realmente, bueno, todo funcionó bien, ¿no? El hospital está funcionando bárbaro.